Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy os traigo algunas ideas para San Valentín, aunque también la podéis hacer para cualquier otra ocasión. La primera de ellas es la más típica, una caja de bombones, pero hecha por nosotros mismos, ya que así será algo mucho más especial. Para decorar los bombones voy a utilizar lentejas de chocolate tipo lacasito y bolitas y fideos de azúcar. Y ahora voy a poner un poco de cada cosa en el fondo de cada molde y yo estoy utilizando estos moldes individuales que son de silicona. Yo he puesto bastante cantidad de decoración porque antes probé poniendo poquita y se hundieron en el chocolate y no quedó el resultado que yo quería, que era que quedasen en la parte superior del bombón. Ahora voy a derretir una tableta de chocolate en el microondas, pero cuidado porque si lo dejáis mucho tiempo se quema. Y yo lo que hago siempre es meterlo un minuto y luego lo voy moviendo con el tenedor o con una cuchara hasta que se queda líquido. Cuando el chocolate ya esté completamente fundido voy a ir llenando los moldes y esperaré hasta que se endurezca. Para presentar los bombones yo he comprado una cajita rosa lisa y dentro voy a poner un papel de seda rosa y luego voy a poner los moldes de papel para cupcakes y ahí dentro voy a poner los bombones. Cuando ya estén todos los bombones colocados voy a envolverlo con el papel de seda y luego voy a sujetar esto con una pegatina bonita. Dentro de la caja podéis meter alguna carta o alguna nota. Yo compré este papel en el que ya vienen las tarjetas hechas y por detrás le puse una dedicatoria. Y por último adorné la tarjeta con un lacito y la metí dentro de la caja. La siguiente idea es para decorar y creo que es mi favorita y es un tarrito con fotos y para hacerlo voy a comenzar por la arenita de colores del fondo del tarro que será lo que luego aguante las fotos. La arenita no es más que polvo de tiza de colores con sal gruesa y para sacar el polvo de la tiza hay que rasparla o también podéis machacarla. Cuando ya tengo el polvo de tiza lo mezclo con sal gruesa y ya estará lista la arenita. Ahora voy a ir echando en el tarro cada color por capas hasta que llegue más o menos a la altura donde quiero que vayan las fotos. Después voy a pintar la tapa del tarro, pero antes les voy a pegar un llavero de la Torre Eiffel, que tengo varios por casa y lo utilicé, pero podéis utilizar cualquier otra figura. Y yo lo pegué con silicona. Y cuando ya esté la figura pegada ya podemos pintarla y para ello voy a utilizar pintura en spray. El siguiente paso es imprimir un par de fotos que nos gusten, tienen que ser pequeñitas y si se lo vamos a regalar a alguien pues puede ser con la persona a la que se lo vayamos a regalar y luego las vamos a recortar y las vamos a pegar en un trocito de papel estampado. Yo he escogido estos que compré el otro día que son muy bonitos, que son de scrap. Tiene que quedar como una especie de marco pero no tiene por qué quedar perfectamente encuadrada la foto, yo lo puse así un poquito doblado. Y para decorar a una le pegué un lacito con un botón, al botón le puse un poco de hilo para que pareciese que estaba cosido y luego lo pegué al lazo. Y por último lo pegué en una esquina de la foto. A la segunda foto le puse un clip gigante en rosa y luego le pegué un pompón. Y ya solo queda meter una foto por cada lado del tarro y cerrarlo. La tercera idea me parece perfecta para parejas a las que les guste ver peli juntos porque es un kit de chuches para un día de cine en casa. Yo he escogido algunos chocolates, una bolsita de regaliz, chicle y por supuesto palomitas y refrescos. Para montar este kit voy a utilizar como base un bol para palomitas y como este es tan profundo tengo que meter algo de relleno. Y he utilizado corcho y algunas bolsas de plástico y por último para que no se vea feo he puesto encima un papel de seda verde. Luego he ido acomodando todas las chuches y cuando ya estaba todo bien colocado lo he envuelto con un papel transparente con puntito y por último he añadido una tarjeta dedicada. La última idea es un desayuno o una merienda romántica y son unas tortitas con batido de fresa. Para preparar las tortitas os dejo en la pantalla el listado de ingredientes y lo primero que hago siempre es derretir la mantequilla, la mezclo con la leche y ya luego añado el resto de ingredientes y lo bato todo bien.
Lo siguiente es opcional, pero a mí me gusta mucho y es añadir un plátano a la masa y simplemente hay que cortarlo en trocitos, machacarlo y cuando quede como una papilla, pues añadirlo. Y llega el momento de hacer la tortita. Yo siempre echo un poquito de mantequilla en la sartén y tiene que estar a fuego medio para que la tortita se haga por cada lado sin quemarse. Y como es para San Valentín, yo he cortado cada tortita con un cortador en forma de corazón, pero los restos también se comen. Tanto para la tortita como para el batido voy a utilizar nata, así que he cogido un botecito de nata para montar, le he echado azúcar y lo he batido todo en un bol frío y hasta que se ha montado la nata. Y una vez montada la he metido en una manga pastelera y he ido decorando todo el borde de la montaña de tortitas. A las tortitas le podéis echar lo que más os guste, yo en este caso he echado miel y unas bolitas de decoración. También he cortado unos corazoncitos pequeñitos y en el plato ponía love, pero con el paso del tiempo la miel se ha movido y ya pues no pone love. Y también por encima he puesto algunas frambuesas. Y cuando ya estaba todo terminado vi que le había puesto poca miel para tantas tortitas, así que le eché un poquito más. El batido es súper fácil de hacer, es simplemente un puñado de fresas con leche y azúcar y de leche pues echo los vasos que vaya a hacer de batido y cuanto más leche pues más fresas tendré que añadir. Y de azúcar es al gusto de cada uno, yo la verdad es que le echo bastante y ya después le pongo la nata por encima. Como decoración he puesto una fresa en el filo de cada vaso, una pajita y luego le he puesto por encima unas bolitas de azúcar en rosa. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!